Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y de esta manera presentamos a Virginia Gawel como recuperando un poco esta costumbre de encontrarnos en este contacto telefónico el día lunes. El tema ya lo habíamos anticipado. Vamos a ver cómo escuchamos a Virginia hoy. Buen día, Rosita. ¿Se escucha bien? Se escucha, digamos que bastante, bastante bien. Tratando de sortear, ¿no? ¿Sí? ¿Podemos cambiar el tema? Sí, cómo no. Ahí está, bueno, en vivo. Esta es una transmisión muy en vivo. Me gustaría poner como columna hoy, Rosita, si me permitís. Sí. Cuando todo sale mal, cuando todo se complica. Está... A alguien le pasa, sí. Y así yo me quedo consolada que no me pasa solo a mí. Dale, estás permitida. Gracias. Y la otra columna nos queda para la semana que viene. Dale. En verdad, cuando estaba tratando de comunicarme con el teléfono de siempre y no podía tampoco, o sea que bueno, he ido pasando en estos días toda una serie de contratiempos, como que esa ley de Murphy, viste, de cuando algo puede salir mal, saldrá mal. Sí. Bueno, y pensé que estaría bueno, sobre todo, bueno, en los tiempos que corren, pero ya sabemos que como la gente lo escucha en cualquier momento, va a valer para cualquier momento. O sea, les cuento que el mundo no va a ser más fácil que ahora, dentro de 10 años. O sea, que seremos vigentes, Rosita. Cuando todo se complica. Estaba... Una cosa que les quiero contar a nuestros escuchantes es que la psicología transpersonal propone muchas herramientas diferentes porque, bueno, trae herramientas de las psicologías de Oriente, 2.500 a 5.000 años antes de Freud, o sea que en Oriente ya existía la psicología, solo que es una psicología muy diferente, es una psicología menos intelectual, en donde lo que una herramienta principal es la autoobservación. Y eso no es un trabajo mental, no es pensar, es yo en acción. ¿Quién soy? ¿Qué siento? ¿Qué hago? A partir de toda esa autoobservación, que es otra zona del cerebro, que no es el pensamiento. Y no es el pensamiento, Rosita, porque además puede observar los pensamientos. O sea que los pensamientos están allí y uno los observa. Quien practica meditación suele darse cuenta de esto cuando está en la quietud y el silencio. Hay veces parece que la cabeza fuera una pecera y los pensamientos fueran pececitos que pasan. Entonces ahí pasa el pececito que dice, aumentó la cuenta del colegio del nene, y es un pez gordo adentro de la cabeza, y vuelve. Uy, tengo que ir a comprar tal cosa. Ah, qué lástima que sucedió tal cosa con tal amiga. Y bueno, son muchos pececitos que van dando vueltas en nuestro sistema y observarlos es darse cuenta de que no somos esos pececitos. Es más, los pececitos en esa pecera que en esa cabeza cambian todo el tiempo, no son los mismos peces. O sea que en general, cuando tenemos un pez problemático, por decir así, nos da la impresión de que siempre nuestra vida es más difícil que la de las demás. Uh-huh. Pero en verdad, la vida de todos es difícil. Te diría que cuando, antes de ser psicóloga, que me recibí a los 22 años, también tenía algo así como la idea de que la vida más difícil era la mía. Sin duda. O sea, estaba para un concurso de vidas difíciles. Después, viendo gente durante 30 años como terapeuta, todas esas personas que uno ve felices, y ahora que está Facebook, toda la gente es feliz, toda la gente viaja, la verdad es que uno conoce la realidad del backstage, detrás de escena de esas películas, y uno ve que hay sufrimiento, hay enfermedad, hay accidentes, hay insatisfacción, hay dolores muy profundos antiguos, con lo cual yo siempre que miro el mundo digo, no cambiaría mi vida por la de nadie. Porque a mis dificultades yo ya las conozco. Y para las que vengan, ya tengo la experiencia previa. Entonces, cuando miramos, en verdad, cada persona merecería una mirada compasiva. En los talleres que se dan de psicología, de meditación, cuando hay interrelación,
y hay una consigna de contarse cosas personales, uno ve las dificultades que el otro atravesó. Yo suelo organizar talleres donde por ahí al principio uno está frente a un desconocido y está hablando de cosas que no habló ni siquiera con su hermana. O sea que de pronto esa persona abre su corazón porque se siente escuchada por un compañero. Y uno ve, cuando termina el ejercicio, los ojos brillantes de todos, porque en todos hay dolor, y hay veces dolores insospechados, de realmente situaciones heroicas. Y creo que todos nosotros pasamos situaciones heroicas. Y después están situaciones heroicas o no, en donde las cosas se complican, que pueden ser pequeñas cosas. O sea, en este momento, por ejemplo, yo estoy sentada en el suelo hablando con el teléfono, de un teléfono de más o menos 30 años atrás, de cuando no existían los teléfonos digitales, en mi casa, en donde se corta la luz todo el tiempo por un problema que no se alcanza a solucionar, y un montón de otras cosas que han salido complicadas. Entonces, cuando tomé el teléfono para hablar contigo, Rosita, pensé, voy a contar a qué acudo yo, porque es lo que enseño, lo que enseña la psicología transpersonal, cuando las cosas se complican, justamente en un momento en que casi todo se complica en casi cualquier país. O sea que uno dice, bueno, el primer mundo, bueno, que nos cuenten desde España cómo va, o que nos cuenten desde el Reino Unido cómo les vaya en Gran Bretaña, sin parlamento, y en Estados Unidos. O sea, las cosas se complican macro, y después están mis cosas, mis cositas. Para mí, que no funcione el teléfono o internet, es una gran complicación. Entonces, ¿qué actitud tomar cuando eso sucede? Es tan humano esto, Rosita, que hay un libro que se llama I Ching, que se llama El Libro de las Mutaciones, y lo digo porque ahora voy a hablar un poquito de eso, El Libro de los Cambios, de las Mutaciones, y hay 64 textos para leer. Es más, hay personas que pueden arrojar unas monedas para que salga uno de 64 textos, porque esa sería, según la tradición, la indicación de qué tengo que hacer con los problemas que tengo. Y una de esas 64 explicaciones, que tienen, ya te digo, 3.000 a 5.000 años de antigüedad, habla, por ejemplo, del impedimento. Entonces, cuando todo se complica, que sería en el I Ching el impedimento, hay que estar muy lúcido, porque empiezan a suceder muchas cosas. Y una de ellas, y acá ya entra la psicología y lo que... o sea, que el impedimento existió siempre y existirá siempre, con distintos formatos, pero siempre vamos a sentir que nuestra vida es más complicada que la de cualquiera, que nuestro país es el peor y el más difícil, y que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa a mí esto? Hay veces en que eso es muy real, y la verdad es que la persona le está pasando mal, y otras veces son realmente banalidades, o sea, le quedó a uno mal la tintura del pelo, y después se te quebró una uña, y después, o sea, ¿por qué a mí esto hoy? ¿Por qué este día tan complicado? Me olvidé el documento en no sé dónde. Y después uno, ahí convendría darse un paseo por el hospital de niños, el sector oncológico, para ver un poco qué es algo grave, si uno se lo ha olvidado, ¿no? La autoobservación, Rosita, permite que uno se dé cuenta de lo que uno se está diciendo a sí mismo. Todos, y acá digo esto y te voy a pedir ayuda, todos nos hablamos a nosotros mismos todo el día, pero solo lo descubre aquel que se autoobserva. Cuando yo me encuentro en esta situación, como soy un ser humano igual que cualquier otro, tengo ahí nomás, si me doy permiso, abro una puerta y entro a una habitación donde me siento en una silla dentro de mí, y digo, todo me sale mal, esto es una racha. Alguien diría, para otras personas dirían, esto es la envidia de fulanito, alguien me quiere hacer daño, o Dios me pone a prueba. Entonces, ¿pero por qué merezco tanto castigo si yo sirvo en la parroquia o no sé qué? O sea, uno se dice algo así como un graffiti que cada tanto cito, algo que alguien pintó en una pared en Buenos Aires, me porté bien y me fue mal. ¿Por qué si yo soy una buena persona me sale mal esto y ahora no tengo internet y ahora se rompe el auto y ahora...? Bueno,
hay que observar ese diálogo interno, porque ¿sabés qué produce ese diálogo, Rob? Lo que hace es acentuar lo que uno está percibiendo y darle una gravedad desmedida. Porque es cierto, son muchos impedimentos, son muchas cosas. Lo que tengo que aceptar es la naturaleza de este momento. Este momento es momento de impedimento. Ese impedimento requiere que yo saque de mí lo mejor. Si yo saco de mí lo peor, por ejemplo, enojarme con todo el mundo, mandarme a mudar, dejar, no sé, ponerme mal con la pareja y decirme voy de casa y a lo mejor estoy simplemente teniendo un mal día, o sentirme la víctima del universo, o sea, todas esas galaxias y agujeros negros están contra mí, ¿entendés? Contra mí, que no hice nada y soy buena. En ese momento lo que uno hace es tener una visión estrechada, no digo estrecha, hay un estrechamiento de la visión, como si fuera una válvula que se estrecha, como cuando hay una CD que se estrecha una arteria o una vena. Bueno, la percepción se estrecha y solo veo lo que funciona mal. Y no veo, por ejemplo, que por ejemplo en este momento en que estoy acá en el piso con el celular, con el teléfono viejito, que por lo menos funciona, gracias, y vos me podés escuchar, hay una persona que está tratando de ayudarme poniendo una larga de electricidad para que ante estas situaciones pueda yo tener un teléfono que funcione. Otra persona me ha ayudado con otra cosa. O sea, aparecen soluciones, aparece todo lo que sí tengo. Todo lo que sí tengo, la posibilidad de ir a buscar una solución a un determinado lugar, la posibilidad de que alguien me hace un favor, la posibilidad de hablar contigo, podría entender bien la voz, por ejemplo. Tengo la posibilidad de agradecer lo que sí hay. Entonces, bueno, se tapó la sonda que está atendiendo a un familiar. Bueno, ¿tengo a quien llamar para que me ayude con esto? Sí, bien. ¿Está el problema? Bueno, hay una solución, o algo que alivie el problema. Cuando uno se queda en situación de víctima del universo, sobre todo, del universo que está en mi contra, esa situación de víctima lo deja sin mirar todo lo bueno que hay, y lo deja a uno muy empobrecido, y por ende con pocas posibilidades de solucionar, porque si la solución viene y se presenta frente a nosotros, nosotros estamos con los ojos cerrados, quejándonos de lo que está pasando. Entonces, bueno, esto de la autoobservación es una gran bendición. ¿Quieres decirme algo al respecto, no? Sí, me disparan muchas inquietudes en la temática de hoy, eso de que cuando todo se te complica. Uno, por ejemplo, se me ocurre que tiende a creer que lo que nos pasa es lo peor, ¿no? ¿A vos? Y que bueno, pero el tema de pensar que es lo peor es que nos pasa a nosotros. Eso por un lado. Segundo, no todas las personas somos capaces de ver lo que pasa alrededor, que puede resultar mucho más grave. Y en tercer lugar, cuando uno actúa frente a una situación así complicada, impulsivamente, porque tuvo un mal día, y después, bueno, ponele, pegó un portazo y me voy. Pero hay que hacerse cargo de esta actitud y aceptar las consecuencias. Exactamente. Es muy importante esto que decís. Mira, cuando uno lo que hace es... fíjate que la palabra, un sinónimo de enojo, sería uno se ofusca, ¿no? La expresión ofuscar se refiere a que se ofusca la percepción de la realidad. La percepción de la realidad está ofuscada. ¿Qué significa eso? No está clara, es como si uno viera a través de una niebla de color, ni siquiera una niebla común, una niebla negra. Entonces la percepción no está siendo clara. Y, por ejemplo, si en ese ofuscamiento de los sentidos, inclusive, lo que acontece, además de la autovictimización, que en una parte puede tener razón, o sea, pobre, mirá, qué racha de cosas. Bueno, eso es humano, me pasa porque estoy viva, esa es la primera causa por la que me pasa, porque soy una persona que está viva, si no, no me pasa nada, por lo menos no en este plano. Entonces, es una buena noticia, estoy viva, me pasa todo esto.
cuando uno se irrita con lo que está pasando, se enoja, en ese momento se produce un cambio químico en el cerebro, Rosita, que se llama, para el que le guste luego googlearlo, sube una neurohormona que segrega el cerebro, porque bueno, nuestro cerebro segrega muchísimas sustancias, es una farmacia el cerebro, pero esa farmacia puede intoxicar igual que un medicamento que esté en exceso. Se llaman catecolaminas. Las catecolaminas dan esta situación, Rob, y nuestros escuchantes también les cuento. La persona se empieza a ofuscar cada vez más, como si se subiera al carrito de una montaña rusa. Y a medida que la conciencia se obnubila, porque se va irritando y enojando, cada vez percibe con menos claridad la realidad. Y las catecolaminas dan la sensación, primero, de tener una fuerza sobrehumana, o sea que alguien puede, en un estado de ofuscamiento, matar a alguien. Alguien puede hacer algo impulsivo, esto de bajarse de un automóvil y romper a palazos el automóvil del otro. O sea, tiene, e inclusive hasta puede haber una fuerza física fuera de lo común. Y las catecolaminas producen la imposibilidad de medir la consecuencia de nuestros actos, que es lo que vos decís. Claro. O sea que vivo de todo, hago cualquier cosa, y esas consecuencias de esos actos después las voy a tener que pagar yo u otros seres queridos. Entonces, mucho cuidado para no subirse al carrito. Cuando uno aprende a autoobservarse, a autorregular las emociones, tiene la posibilidad de decir, a ver, me voy a tratar de serenar, voy a respirar. Respirar no es de cualquier manera, pero si buscan un lugar donde aprender buen yoga, buena meditación, o hay ejercicios en internet para aprender a respirar meditando, uno simplemente aún en medio de la situación puede decir, bueno, Virginia, a ver, tranquila. En lo personal, Rosita, cuando la racha es larga, y no son 5 cosas en un día, sino 20 cosas en una semana y 50 cosas en un mes, lo que yo hago, y si querés con eso vamos a la pausa después de alguna intervención tuya, sí. Lo que yo trato de recordar es que estos antiguos sabios dicen que todas esas 64 posibilidades que aparecen en la vida, o sea que hay veces en que lo que uno tiene que hacer es esperar, otras veces lo que uno tiene que hacer es expresar el enojo, cuando hay un impedimento, uno tiene que estar sobrio para saber por dónde se sale del impedimento. Es como si fuera una inundación. ¿Hay alguna piedra por donde yo pueda saltar para solucionar esto, para salir de esta inundación? Es mejor esperar que baje el agua, porque veo que está bajando, porque la marca en esa piedra me dice que antes estaba 10 centímetros más alta, hace una hora está bajando. ¿Sé nadar? ¿Es mejor que me tire y nade para ver si ayudo a otro? Entonces, la posibilidad de saber que el impedimento es transitorio, que la vida es todo transitorio, y lo que yo llamo yo es impermanente también, cambia todo el tiempo. Hace una semana todo me parecía maravilloso, ayer me parecía maravilloso, qué lindo día, qué lindo mes, y de pronto la vida parece una porquería, la gente parece una porquería, mi vida parece una porquería, y yo no soy capaz de resolver nada. Está ofuscada la percepción, está ofuscada la capacidad de evaluar. Si yo me doy cuenta de eso, Rosita, redondeando, es como si yo supiera que me he tomado una pastilla equivocada de otra persona, por ejemplo. Tenía que tomar mi vitamina y me tomé el antiepiléptico de mi vecino. Y bueno, veo borroso, veo que estoy mal, veo que me siento rara. Bueno, ¿qué hay que hacer? Esperar. Es como una borrachera. Tengo que esperar, tengo que tener paciencia ante los sucesos, y si no puedo no actuar, necesito saber que esta es mi cuota de impedimento, que esto es a todos los seres humanos le fue dada una cuota. Entonces, ahí sabes que puedo asumir mi cuota con sosiego, con serenidad, sin dejarme llevar por las voces internas que dice, Virginia, ¿por qué te tiene que tocar? ¿Por qué te tiene que costar todo el doble que a los demás? Lo cual es mentira.
pero en ese momento uno lo cree. Y a veces lo que está uno afrontando es realmente trágico, la enfermedad grave de un hijo, no conseguir los medicamentos para ese hijo. Bien, ahí hace falta apelar a todo el valor que uno tenga y no que nuestra energía se vaya en ofuscamientos. Entonces, con todo el valor que uno tiene, va a ver si hay soluciones posibles, a dónde llamar, pararse en la calle con un cartel grande que diga, mi hijo sin esto no se muere, ni la obra social no me lo quiere cobrar, no me lo quiere dar, me lo quiere cobrar. Entonces, bueno, llamo a un canal de televisión y que vengan a filmarme. Uno tiene hasta ingenio para resolver lo que parece insoluble, si no se ofuscan los sentidos. Rosita. Justamente lo que vos decías recién, el sosiego y la serenidad, me parece que son dos elementos fundamentales a la hora, ¿no es cierto?, de enfrentarse a muchas dificultades que a veces nos superan, ¿no? Y sí, sí, y hay que aprender a quietarse. Bien. Hoy en día es como se está expandiendo eso hacia las escuelas, hacia los hospitales. Hay lugares en donde yo tengo diapositivas de médicos, creo que alguna vez lo conté, sosegándose en meditación antes de entrar al quirófano. Y hoy en día hay escuelas en donde las maestras hacen eso antes de entrar al aula, donde los chicos hacen eso antes de empezar el día escolar o después de un recreo. Sosegarse lo es todo y nos saca de la ofuscación y la actitud de agradecer las posibilidades que sí hay, que sí hay. Bien. Así que si quieres, después de la tandita, dale, nos vamos a ver qué otras cosas se pueden hacer de este estado. Listo, cómo no. Dale, me quedo aquí. Y volvemos a tomar contacto con Virginia Gawel, licenciada en psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Virginia, te escuchamos. Bien, cuando las cosas salen complicadas. Está bueno tener dentro de nuestro set de afectos alguien a quien poder contarle lo que nos está pasando. En algo tan breve como si fuera un mensaje de WhatsApp de máximo 3 minutos. Poder hacer esa descarga y que sea no siempre con la misma persona ni tan frecuentemente. Eso alivia. Hay un estudio muy simple hecho acerca de la percepción del dolor. En una persona que se martilla un dedo, y una y grita y se queja, y alguien que se le tiene prohibido quejarse. En algún momento se le va a martillar el dedo, pero no tiene permitido quejarse. La sensación de dolor es mucho más grande cuando uno no expresa lo que le está doliendo. Entonces, poder tener una amiga, una hermana, un alguien, un compañero de trabajo, a quien decirle, mira, hoy tuve un día terrible, me pasó esto, 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 lo otro y lo demás allá. Aunque sea, si no tenemos a nadie, se lo decimos, no sé, al ángel de la guarda, a alguien que esté sentado imaginariamente en una silla, pero poder expresarlo, sacarlo de lo que está preso, eso descomprime. Es como cuando uno está así sobrecargado de cosas muy reales, no, y no digo cuando digo que uno se siente víctima del universo, no digo que no sea doloroso lo que nos está pasando, desafiante. La palabra desafiante a mí me gusta, la usan mucho los budistas. Es desafiante, es como una situación que convoca a lo mejor de mí, a tener toda la paciencia del mundo, toda la valentía del mundo para reclamar, por ejemplo, todo el ingenio del mundo para solucionar algo a las 4 de la mañana, algo médico que no sé cómo solucionar porque la sonda se ha tapado y cuando trato de hacerlo se corta la luz. Entonces, bueno, todo eso. Bueno, a ver, Virginia, ¿cómo te las arreglas? Y así cada uno de nosotros es mejor tomar la actitud heroica, si se quiere, del héroe que es desafiado por las circunstancias, que sentirse que solo a uno le pasan las cosas y quedarse invalidado. Poder quejarse entonces no está nada mal, hay que ver en dónde, con quién, lo mejor es siempre un terapeuta, un psicólogo, un counselor, un psiquiatra, alguien que tengamos para poder vaciar eso, pero la catarsis no es todo en una terapia, ¿no? En una terapia tenemos el punto de vista de un terapeuta. Yo a veces llevo a terapia algo que me ha pasado y cuando lo estoy relatando me doy cuenta de que no tiene la gravedad que yo le estaba dando.
O sea que ya al compartirlo, hay veces en que uno se da cuenta de que por un lado no tenía tanta gravedad. Y por otro lado, hay veces en que sí es grave, pero uno siente algo así como si llevara una carretilla en vez de uno solo, uno de cada manija, ¿no? De cada mango. Entonces se vuelve más liviano. Y que la queja acerca de la situación sea breve. Esto, breve, ¿a qué me refiero? Yo me imagino, alguna vez lo hemos comentado en un programa, pero cabe en este para quien escuche esta columna, como si yo tuviese, en muchos países, yo lo he visto hace muchos años en Alemania, por ejemplo, debe estar muy instrumentado, en Argentina lo está, tener una tarjeta magnética que sirve para pagar los transportes que uno tome, el tren, el colectivo, el ómnibus y demás. Entonces, bueno, en Argentina les cuento, se llama la tarjeta SUBE, les cuento para los que no están en Argentina. Entonces es como si fuera una tarjeta de débito. Uno la carga con dinero y cada vez que toma un transporte se descuenta de esa tarjeta el monto de ese transporte. Yo juego a que tengo la tarjeta quéjese. O sea que mi tarjeta quéjese tiene como para gastar 20 pesos de queja con una sola persona. Eso equivale más o menos con una persona que me tenga paciencia, más o menos ponerle 2 minutos a 4 minutos según cuán grave sea el día. Y no voy a pasarle nada más a esa persona. Me he gastado mi tarjeta quéjese, así que ahora respiro hondo y le trato de poner buena actitud a lo que está pasando. Y en verdad es uno el que le pone una actitud a lo que está pasando. Lo tomo como un desafío, confío en mi fortaleza, me quejo, maldigo del alto cielo como la Violeta Parra, que es una canción tremenda, y se ve ella que está totalmente contrariada con todo su destino. Entonces, bueno, hay veces en que es eso, que uno necesita eso, y parar eso también, parar eso también. Y cuando uno ya se quejó, descomprimió, parar la queja, y ver cómo resolver y cómo estar con la mente no ofuscada, serena. Y ahí entra esto de la gratitud, ahí entra esto de ver si sabemos pedir ayuda, a quiénes, cómo la pedimos, el poder descansar en otra persona, el poder no cargar a otra persona en demasía, y también saber esto de la comparación que vos decías, ¿no? Yo a veces comparo lo que me pasa con cosas que me han pasado, y lo que me pasa en general es nada en relación a cosas que yo he vivido. O sea que a veces la comparación puede ser con la propia historia. Y a mí, en lo personal, me sirve, Rosita, he visto casi todo tipo de dolores, porque bueno, tengo alumnos en distintos países y de pronto estalló un volcán en Guatemala y bueno, arrasó con gente, con todo, en un instante todo era cenizas. Y he tenido sobrevivientes en mis clases, sobrevivientes del terremoto de México, gente que ha contado lo del tsunami, o sea, son cosas donde uno pierde familia entera, casa entera. Y bueno, en algún momento esa persona me sirve de referente para comprender en qué dimensión está el dolor. Te diría así, cada complicación, cada dolor, hagamos de cuenta que tiene un precio. O sea, voy a sufrir por esto 100 pesos. Esto vale 100 pesos. Si estoy sufriendo 1000 pesos, estoy sufriendo carísimo. No conseguí los zapatos que había en vidriera. Pero podés creer, es la segunda vez que me pasa lo mismo. ¿Cuánto vale eso? Y te diría 2 monedas y 20 centavos. Pero bueno, pongamos 2 pesos. Los zapatos eran importantes. 2 pesos, ponele, para esa persona. Tengo mi perro enfermo y necesita cuidado veterinario. ¿Cuánto vale de sufrimiento eso? Y a lo mejor 100 pesos, de a ratos 1000 pesos. Pero tengo que moderar para que yo pueda, porque esto si va para largo, necesito hacerme dueña de mi estado de ánimo. Y eso, ¿sabes, Rosita? Comprende practicar la autoobservación todos los días. Practicar la autorregulación emocional todos los días. Eso hace que en la vida, en días en que son más amables con uno, donde no pasan tan grandes cosas, uno se entrena
como para que cuando pasen cosas difíciles no salirse de eje. Es como el que corre está en mejores condiciones de ir detrás del colectivo, del transporte público que se va, que yo, por ejemplo, que no corro. Entonces, estar preparado lo es todo. Estar disponible, estar autoconociéndose, saber cuándo me estoy empezando a ofuscar, saber cuándo tengo que pedir ayuda. El que se autoobserva se vuelve dueño de sí. Esa es la expresión. Amo de sí mismo. Si uno es amo de sí mismo, nadie puede ser nuestro dueño, ni siquiera una situación. Y yo podría decir que he visto personas muriéndose en ese estado. O sea, adueñarse de mi muerte, adueñarme de mi muerte. Quiero esto, no quiero lo otro, no quiero quiero analgésico, pero no quiero embrutecer mi conciencia, no quiero en un hospital, quiero que sea en mi casa. Tomar decisiones y decir, bueno, ahora voy a partir. Y decido cómo va a ser. Y bueno, alguien decide partir en oración. Alguien decide partir diciendo gracias a todos. Gracias, gracias, los amo, gracias, gracias. Y yo he visto gente irse así. Pero ¿cómo hizo para irse así? Y practicó cuando le iban mal las cosas. Y practicó cuando le iban bien las cosas. Entonces yo quisiera eso para mí. Cuando hay algo grave, tener la altura moral como para no gastar de más, porque por ahí va a ser largo. Y en la vida cotidiana, no desperdiciar nada. Y ahí, sin querer, nos fuimos al tema que iba a ser de hoy, ¿no? No desperdiciar nada que uno pueda agradecer y disfrutar, porque eso tiene mucho valor, mucho valor, y compensa todo lo demás en buena medida. La gente que la pasa muy mal, cuando tiene una red, cuando tiene como, de pronto, o sea, la situación está mala, pero nos juntamos a tomar un tecito, hablamos, nos reímos de alguna anécdota. Eso sirve inclusive hasta en el velatorio de un ser querido. Yo lo he visto y lo he vivido, que de pronto uno se recuerda anécdotas amorosas que vivió con el otro y nos reímos y lloramos. Y bueno, eso es inteligencia emocional. Poder ejercer todo esto es inteligencia emocional. Si alguien nunca escuchó ese término, puede googlearlo o puede buscar alguna columna, creo que hemos hecho, de inteligencia emocional. Y si no, la haremos. Después lo voy a buscar. Rosita, ¿querés agregar algo para cerrar? Virginia, se me ocurrió una... Yo no sé, vos me escuchás bien a mí, ¿no? Yo te escucho perfecto. Bien. Se me ocurrió una pequeña frase para este tema que has abordado hoy, como siempre, de una manera tan clara, tan sencilla. Que cuando la adversidad cuesta cara, hay que prever el tiempo para amortizar el dolor. Buenísimo, buenísimo, muy bueno, es así, y cuando eso es así, uno administra inclusive la fuerza muscular. Si está tenso, se relaja, porque eso es gasto de energía. Prevé delegar alguna cosa para descansar. Y hay veces en que, si hay un día con mucho contratiempo, por ahí pospone ciertas decisiones para cuando tenga la mente más clara. En verdad, mira, la vida se mueve habiendo tránsitos de pasillos oscuros o pasillos ruidosos o laberintos. Lo que necesitamos saber es que eso va a terminar. Vamos a salir de ese día, y a lo mejor mañana mismo o a la tarde mismo todo va a estar diferente. O sea que eso es la naturaleza de la vida. En la psicología budista, Rosita, eso se llama samsara. La naturaleza de la vida es cambiante. Por eso, cuando hablé del I Ching, dije el libro de las mutaciones. ¿Qué nos dice el I Ching? Nos dice que la vida es cambiante todo el tiempo. Y como es cambiante, también da la esperanza cuando está uno en un día difícil. Esto también va a pasar. Entonces, si yo me doy cuenta de eso, este estado mío va a pasar, esta situación externa va a pasar. Me hace acordar un cuento de un rey que le regalaron, un hombre sabio le regaló, porque se iba a ir del reinado, porque sabía que ya estaba mayor y quería ir morir en la montaña. Y el rey era un rey bondadoso, que había recibido muchas enseñanzas desde ese hombre sabio. Se querían mucho, y el rey mandó al orfebre del reinado hacer un anillo
perdón, el rey no, el sabio, hacer un anillo para que el rey usara siempre y pudiese gobernar de manera sabia al pueblo. Ya no iba a tener más consejero. Entonces, el anillo tenía una frase escrita del lado de abajo. O sea que por arriba una piedra preciosa, por abajo una frase. Entonces, el sabio le dijo que cada vez que lo necesitara, pusiese las manos hacia el cielo y leyera esa frase. Y la frase decía, esto también pasará. Ese sentir, ese poder apropiarse de que esto también pasará, nos da valentía y entereza para los momentos difíciles. Y para disfrutar de la vida, que es, lo trataremos en la próxima semana, también, porque este disfrute también pasará. Entonces me entrego a disfrutarlo con toda plenitud y lo aprovecho como una fruta. Disfrute es eso, como una fruta, porque esto también pasará. Así que creo que ese anillo lo podríamos grabar todos en nuestra palma de la mano o en el dedito, imaginariamente, o sea, el que quiera se la tatúa, cuando pone la palma hacia el cielo y lo recuerda, pero lo puede grabar en la mente y en el corazón. Virginia, te cuento que la gente de Europa está prendidísima y algunos de Latinoamérica lo mismo. Buenísimo, un gran cariño para todos los que están escuchando en línea ahora y los que si no escuchan después. Prontito vamos a dar desde el Centro Transpersonal en octubre un curso gratuito hacia todo el mundo sobre autocuidado consciente. Y una parte es esto también, autocuidarse en la adversidad. Porque si nos quemamos no vamos a tener fuerza para el instante siguiente y hay veces en que hemos invertido 10.000 pesos en algo que valía 2 pesos o 10 pesos. Así que bueno, los que quieran pueden entrar al sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires y mandan un mail, así se les informa de cuándo va a comenzar. Y serán bienvenidos para participar. Ahí hay, a veces ha habido 4.000 personas de distintos países participando a la vez. Es maravilloso, así que bueno, eso está hecho con todo el equipo del Centro Transpersonal de Buenos Aires, todos mis colegas amados. Gracias, Virginia. Mi querida Rosita, un abrazo muy grande, cariños a Soledad, cariños a Andreita, cariños a mi hermano que es el que edita el material y cariños a todos los escuchantes que son los que dan sentido a nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, gracias a vos, Ro. Que tengas buen día. Un beso enorme. Gracias. Vamos así con Virginia Gawel hoy sobre el tema cuando todo se complica, que de hecho, bueno, también tuvo una pequeña complicación en el contacto telefónico. Y a propósito de contacto telefónico, ¿qué te parece, André, recordar cuál es la vía de comunicación para aquellos que tengan inquietudes que pueda abordar la licenciada en psicología Virginia Gawel? Sí, lo pueden hacer al más 549-2323-526497. Y será hasta la próxima semana.